Baterías, los batallones que componen la Fuerza de Infantería de Marina de la Flota de Mar, Five, realizaron un adiestramiento en técnicas en las costas de la Base de Infantería de Marina Baterías, en el que llevaron a cabo distintas operaciones que integran la actividad anual de cada área de la Five. El ejercicio estuvo dirigido por el comandante de la Five, capitán de navío y Maximiliano Jesús Vega. Y contó con la participación de las ocho unidades subordinadas a la fuerza: los batallones de vehículos anfibios, BIB, de infantería de marina número 2, BIN 2, de comunicaciones número 1, BIC 1, de artillería de campaña número 1, BIAC, antiaéreo, ya BIA, y comando y apoyo logístico, BICA, además de la compañía de ingenieros anfibios, KIA, y la agrupación comandos anfibios, APCA. Cada unidad desarrolló el adiestramiento en el marco de su función específica. En el caso del personal de VIP, y BIM-2 ejecutaron ejercicios de embarco y desembarco en las costas de la base de IM baterías, a bordo de vehículos anfibios de combate y logísticos, entre otras técnicas que permitieron llevar a cabo la operación. Además, cada destino se desplegó durante la campaña con sus respectivos medios. Entre otros. El VIA contó con la batería de obuses, el VIA se posicionó con cañones antiaéreos y con sus respectivos misiles, y el VIP con los vehículos anfibios. El capitán de navío Invega destacó que este tipo de actividad realza, y reafirma el espíritu y el vigor con el que nuestro personal encara la rutina. Poder desplegarnos y realizarla resume el espíritu propio de la Infantería de Marina, y la capacidad para mantener a vigente nuestro nivel.